esta tarde que compartiremos el pan y la sal con las autoridades encabezadas por el ciudadano gobernador constitucional de nuestro estado, el licenciado Roberto Borges Angulo, en este evento Unidos por Tulum por una visión colectiva. Agradecemos la presencia de todos los distinguidos funcionarios del gabinete estatal, municipal, empresarios, hoteleros, todos quintanarroenses. Muchas gracias por su presencia y compañía. Tiene la palabra el ingeniero Rodolfo Rosas Moya, socio fundador, que nos ofrecerá su palabra de bienvenida. Demos un aplauso para él, por favor. Me da mucho gusto poder recibir en este evento al señor gobernador constitucional del estado de Quintana Roo, licenciado Roberto Borges Angulo, a la presidenta municipal de Tulum, doña Edith Mendoza Pino, a la senadora de la República, Ludina Melchaca Castellanos, y al diputado local, Juan Carlos Pereira Escudero. Amigos todos, bienvenido, señor Roberto Borges, a esta que es su segunda visita a Tulum como gobernador. Para todos nosotros es una gran oportunidad el recibirlo en este lugar para compartir el camino que hemos iniciado los principales actores sociales, ambientales, políticos y económicos de Tulum. En este municipio están pasando cosas importantes, ya que sociedad civil, empresarios y gobierno nos estamos poniendo de acuerdo en el cómo queremos que sea el desarrollo de este lugar. Para esto, hemos tenido que modificar nuestra forma de ver y entender el destino, para lograr construir entre todos una visión colectiva diferente del futuro de Tulum. Esta reunión es fruto de un gran cariño por este lugar, que nos ha llevado a reflexionar a cada una de nuestras trincheras el cómo lograr que Tulum se encamine hacia la sustentabilidad. Hace apenas un par de meses nos reunimos la mayoría de los asistentes durante 2 días para realizar lo que sería el futuro. Nos reunimos con gentes del mundo, diferentes partes del mundo, de México, especialistas en turismo, analizamos los mercados, escuchamos la posición de los grupos mayas, de los ejidatarios, de los habitantes, de muchos especialistas, funcionarios y ambientalistas que han manifestado las prioridades para garantizar un adecuado desarrollo de la región. En Tulum estamos convencidos que nuestro futuro está en el cuidado y respeto a nuestra cultura, al medio ambiente y en nuestra capacidad de ser competitivos para brindar servicios de alta calidad, aplicando las nuevas tecnologías y una gran calidez de atención. Como resultados de los trabajos realizados en el foro Tulum, Ciudad de la Cultura y del Conocimiento, y de esta reunión, hemos trabajado entre todos un documento de los principios que buscamos orienten el camino del éxito de Tulum. Le hemos llamado la Declaratoria Unidos con Tulum, que hoy queremos compartir con usted y al tiempo invitarlo a firmar y ser parte de este nuevo horizonte de desarrollo y sostenibilidad. Por último, deseo pedirle al ingeniero Emilio Heredia, quien ha estado impulsando con gran entusiasmo estos trabajos, el informe de los avances que se han obtenido. Gracias, señor gobernador, sabemos que podemos confiar en usted. Señor gobernador, nos da muchísimo gusto que nos visite. Lo recibimos con muchas ganas de entablar, obviamente, esa amistad que siempre hemos tenido con usted. Todos por Tulum ha sido el resultado de hoy de esta iniciativa. Es un interés genuino de un grupo de ciudadanos de encontrar una visión de Tulum, una visión clara y participativa, donde decidamos nosotros, los ciudadanos de Tulum, a dónde vamos, de forma consciente y no donde la inercia de los eventos nos lleve. Tulum será de esta manera un generador de desarrollo regional que integrará los ámbitos rural, suburbano, urbano y las áreas natural protegidas para lograr el aprovechamiento adecuado de las diferentes regiones y microrregiones que integran el municipio. A través de productos turísticos variados y diferenciados y actividades productivas diversificadas, se vinculará a las ciudades y las comunidades, generando oportunidades para que los pueblos mayas puedan ser actores de su propio desarrollo, reivindicando y fortaleciendo la lengua, las tradiciones y demás manifestaciones culturales,
retomaremos las orientaciones de las formas de convivencia del mundo actual, por lo que impulsaremos la creación de ambientes cálidos, promoviendo lo natural, el arte, las artesanías, lo hecho a mano en casa. En compromiso con lo anterior, firmamos esta declaración Unidos por Tulum hace el día 1 de junio de 2011 en la ciudad de Tulum, Quintana Roo. Muchas gracias. Este manifiesto que hace el ciudadano gobernador licenciado Roberto Borja Angulo y la presidenta municipal de Tulum, Edith Mendoza Pino, para beneplácito y beneficio de este hermoso paraíso del Caribe mexicano. Muy buenos días, distinguidas amigas y amigos empresarios, ciudadanos de Tulum. Quiero primeramente felicitar al Grupo Unidos por Tulum por esta iniciativa, que sin lugar a dudas es benéfica para nuestro joven municipio. Y saludo al ingeniero Rodolfo Rosas, quien es socio fundador del proyecto Unidos por Tulum, al ingeniero Emilio Heredia Lima y Alfredo Soto Martínez, empresario hotelero, a todas las cámaras empresariales que nos acompañan, a todos los que han participado estos días en la firma y en los manifiestos y en la aportación de sus ideas. Sin lugar a dudas es un manifiesto que como gobernador de Quintana Roo respaldo en su totalidad con las instituciones de gobierno que yo represento. Tulum tiene que ser un desarrollo y una marca que se promueva como una marca mundial para que tenga un liderazgo y para que tenga eso que requiere Tulum, ser un destino high-end y un destino que le permita crecer ordenadamente y con turismo. Este desarrollo tendrá que ir de la mano de la cultura y de la naturaleza. Esos son los dos aspectos más importantes que vamos a destacar en Tulum y en lo cual vamos a orientar el desarrollo y el crecimiento del destino. Resaltando nuestra cultura maya, resaltando nuestras microrregiones, destacando nuestra zona arqueológica de Tulum y de Cobá y nuestras comunidades mayas en la zona de transición y en la zona maya. Vamos a ver que junto con el ayuntamiento, todas las acciones para mejorar la vialidad de Tulum vayan enfocadas en vialidades que emitan bajas densidades de carbono. Esto que hacemos el día de hoy en Tulum, lo celebro porque son pocos los destinos que tienen esa conciencia para cuidar lo que tenemos hoy en día. Todo el apoyo a Unidos por Tulum, sin lugar a dudas, considero que es algo que se está haciendo con tiempo, que es algo que lo estamos haciendo bien y vamos a apoyarlo desde el gobierno del estado. Enhorabuena, felicidades Tulum y todo el apoyo de su gobernador para este nuestro joven municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador, por su mensaje y el compromiso con Tulum.